Hola chicos, continuamos acá con un video. Se preguntarán qué es lo que estamos haciendo, porque estos están así con cascos. Acá a mi espalda tengo a Jessie, que apenas se le mira la carita. Contanos, Charlie, qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy estamos aquí ustedes iniciando una aventura más aquí en nuestro canal. Soy Chapín, no sé si se alcanza a escuchar bien, estoy hablando un poquito. Pero estamos aquí a la orilla de una carretera central que va rumbo a Mazatenango. Entonces nosotros, nuestro destino es llegar a Huehuetenango, pero vamos a visitar muchos lugares durante el recorrido. El viaje será largo, será de varios días. Decidimos hacerlo. Andamos en moto, aquí cargo mis guantes. Andamos preparados con nuestros cascos. Llevo un suétercito ahí para el sol, ya que ustedes saben que aquí pues en moto sí cuesta andar un poquito. Vean, este lugar es un lugar bastante llamativo, ¿verdad, Nelson? Es impresionante cómo es de que hicieron esto. Mira, dice baños calientes porque está caliente la casa. Pues sí, entonces nos dirigimos a lo que es las Fuentes Georginas, o ¿cómo sería, Nelson? Fuentes Georginas. Fuentes Georginas. Aquí en lo que es Sunil, sería un municipio de lo que es Quetzaltenango, ¿verdad? Toda aquella persona que si es de Xela nos está viendo, pues quiero decirle de que vive en un lugar muy bonito, la verdad es que acá nosotros, bueno, y tal vez Carlito va a enfocar, pero tenemos una vista impresionante. ¡Lindisa! ¡Lindísima! Yo ando contenta, emocionada. Uy, de ver este bello lugar. Sí, se emociona uno de ver tanta verdura que saca. ¡Qué lindo!
llegamos finalmente. Hola, mis amigos. Cansadísimo e impresionado, la verdad que estoy, mira, asombrado, como el emoji, vamos a decir. Eso estaba. La verdad que Shela, acá Shela es el lugar de los chivos. El lugar de los chivos, vamos. Un saludo para todas las personas que son de Shela. Que son de Shela, que son chivos. Yo le hago caso a la gente que da siempre positividad. Mira. Eso, eso. También para Dalila Mat. Ramírez dice, ese es el video de la mojarra. Ajá, ¿cómo dice? Bueno, ella dice, lo más importante que ante la pobreza y sus actividades. Eso. Saludos ahí para ella. ¿Sí? ¿Va a salir? Café con leche, dice, y solo café, dice. Un café con leche. Yo quisiera un arrocito con leche. Un arroz con leche. Ajá. Para Irma Mares también un saludo, para Paula Gamero, dice Carlos Manuel Alondra Guzmán. Solo tiene café con leche y solo café, chocolate con leche. Chocolate con leche. ¿Cómo se llama la chica que siempre me comenta? Necesito mi amor. Ah, no, no es chocolate con arroz. Un café. Evelyn Portillo, saludos para Evelyn Portillo, siempre está comentando. Gracias, señor. Yo quiero un café negro. Un café negro. Puro café fuerte. Un saludos para Jorge Calderón. Jorge Calderón, ahí saludos. Un saludos para. Saludito, ¿vos qué haces? Un saludo para Jamie. Yo quiero una pupusa nada más. Un saludo para Jenny Ojos. Para Coco Channel.
Yo creo que hemos empezado el video, ¿no? Ya. ¿Me la foto? ¿Por qué? Bienvenidos, amigos. Esta es una nueva aventura más. Sí, miren qué lindura de paisaje. No puedo. Hemos recorrido kilómetros tras kilómetros. 410, bueno, 415 kilómetros hemos llevado por el momento y ya casi nuestro. Ya casi se termina bravo, el viaje. ¡Bravo! ¡Bravo! Ayer manejamos de 8 a 9 horas y dormimos 5 horas nada más, pero siempre vamos a llevarle alegría, ¿verdad? Está súper ancha. Linda, yo estoy enamorada de este lugar. Nelson, mira, ya te diste cuenta. Amigos, aprecien esta vista panorámica desde aquí de lo alto. Hemos luchado, hemos sufrido para llegar a este lugar, pero no hemos logrado. Pero yo estoy viendo un puente de Amaca. ¡Ay, un puente de Amaca! En el medio de la laguna. ¿Dónde está? Allá está. Ah, de veras, güey. Saber por dónde se va ahí. Ay, no, Sandra. Agarrala. Mira, es impresionante. Mira, Carlitos, mira, enfócala. Está temblando. Hola, bro. ¿Por qué le dio la cabeza? Esa. Quiero aprovechar este bendito viaje, este bonito, aprovechar para saludar a mi amigo desde Tiquizate, a mi amigo, mi gran amigo Silvestre, a mi amigo Jorge, a mi amigo Alberto Marín. Eso. ¿Ellos son de dónde? Son mexicanos. Se me olvidó el nombre de una suscriptora. ¡Ya la vi! Vámonos. ¿Quién es? ¿Perdón? Ajá. Se me olvidó el nombre, pero le mando un saludo. ¿Y cómo? ¿Carlito? ¿Ah? ¿Y cómo ha practicado la frase de Yayuy Barbudito? ¡Yayuy Barbudito! Que se la canta. Bueno, que se lo grita a su hijo, dice. Ajá. Que juega foot, creo. Ajá. Y un saludo para ella desde. Desde la Laguna Brava. Desde la Laguna Brava. Mis amigos, mis amigas. Solo la Laguna. Chapín, les mando un fuerte abrazo. Estoy contenta.
Thank you.